olvidar. Continúan las especulaciones alrededor del accidente donde perdió la vida Jenny y su equipo en ese avión. También, mira, la acompañaba varias personas, pero estaba Arturo Rivera, quien era en aquel momento su publicista. Y aunque la familia de él y también de Jenny deberían estar unidas bajo el mismo dolor, tratando de conseguir respuestas, al parecer se ha abierto una grieta de cansancio y frustración entre ellos. Cintia Rivera, la hermana del que fuera publicista de Jenny Rivera y que también falleció en el avión accidentado hace 3 años, recuerda aquellos momentos de angustia y a su pariente. Los seres queridos del fallecido quisieron ofrecer una misa en su honor y nosotros estuvimos allí para saber cómo va la demanda que su familia y la de la diva de la banda interpusieron contra los dueños de la aeronave. Sigue, mira, aquí el problema es que las piezas del avión siguen siendo del dueño, el cual está prófugo. Entonces se tiene que llevar un juicio porque necesitan como dejarnos o darnos, no físicamente, pero darnos el poder que esas piezas puedan ser estudiadas, examinadas por peritos, porque aparentemente él es el dueño. Un caso bien complicado en el que no solo está bajo investigación el dueño de la aeronave, y es que también al tratarse de figuras públicas, todo es mucho más complicado. También están en investigación las empresas que le hicieron mantenimiento, porque esto fue un problema con ALA, entonces había hecho mantenimiento, habían reparado esa ALA. Entonces también sobre esas empresas, el avión tenía muchos años, entonces la empresa que lo construyó, Bombardier, se supondría que no tendría que dejar ya volar esos aviones de esos de tantos años. Entonces, por eso la investigación es tan compleja, porque entra desde el que arregló un tornillo hasta el que reparó el ALA, ¿no? Y a pesar de que la familia del fallecido publicista se unió con los Rivera en este proceso legal, al parecer no tienen mucha comunicación. Yo vi a Lupillo ahora en Premios de la Radio, lo vi en los ensayos y nada, nos saludamos y cruzamos 2 palabras, ¿no? Nada más. Y con Rosy hace como 4 meses le pregunté, oye, Rosy, ¿tú qué sabes? Y evidentemente sabía lo mismo que yo. Mucho, mucho enojo, mucha impotencia, te desesperan los tiempos. Por eso te digo que creo no es solo mi caso, todas las familias ya lo hemos dejado como un poco al tiempo porque la realidad es que es bien frustrante, o sea, es súper frustrante y preguntas y no pasa nada. Y dices, ya van a ser 3 años y no tengo una respuesta. Mira, no es solamente preocupante, sino es que el dolor continúa. A veces uno necesita una respuesta para poder cerrar varios sentimientos y este dolor. Y que después de 3 años no hay, Jorgito. Fíjate, acá estamos hablando del PR, un gran PR, Arturo Rivera. Estamos hablando con su hermana, Cintia, que además ahora ella es la que se hace cargo de sus papás, porque él también era un gran hijo y bueno, hemos podido descubrir la historia de todos los que iban en ese avión. ¿Qué está pasando ahorita? Que el dueño de la compañía se peló, se fue, se fugó. Entonces, ¿a dónde cae la demanda? Porque la compañía establece que está en quiebre, chicos. ¿Quién se hace responsable? Y como decía Jorge, ¿dónde está la investigación? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue que el avión estaba muy viejo? ¿Fue que no funcionó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y todavía 3 años no tenemos una respuesta. ¿Sabes qué, André? Este señor Esquino, que era dueño del avión, no solamente lo buscan los familiares de los fallecidos, sino también la DEA y también el IRS, porque, bueno, le han achacado hasta cargos de narcotráfico. Supuestamente sus aviones transportaban cocaína de Colombia a la Florida. También se dice que estuvo transportando familiares de Gaddafi a México con papeles que no eran, bueno, con papeles falsos. Olvídate, no, tiene una lista, tiene un historial, de verdad, que obviamente el señor pues no va a aparecer, ¿sabes? Esta investigación se ha ido dilatando y dilatando y dilatando, y no solamente en el caso de la familia Rivera, que son los más mediáticos, estamos pendientes de lo que ocurre, y ellos han hecho casi que una negación y se han seguido a la línea de los negocios de Jenny y casi que se han olvidado de este tema. Pero lo lamentable es que para la familia de Arturo Rivera, como lo estamos viendo a Cintia, su hermana, esto es como el todo, su todo para por lo menos tener un poco de ganancia de la pérdida tan irreparable. O que una fue su respuesta, hijo. O una, bueno, pero económico. La gente en la calle, claro, la gente en la calle no sabe lo complicado que es eso. Dice, ¿por qué tanto tiempo ha transcurrido? Las piezas, como ustedes vieron en este reportaje, las piezas de este avión las tiene el gobierno de México, que no la entrega para que las personas naturales, en este caso la familia Rivera, la familia de Arturo Rivera, pueda pasarlo a sus abogados para que ellos hagan su propia investigación. Y no lo entrega porque tendría que aparecer el dueño, que está fugado. Entonces, es el caso de nunca acabar. Eso es preocupante y es triste a la vez. Qué lamentable. Mira, le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated.
está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que